EPS es una agencia de comunicación 360. ¿Por qué 360? A diferencia de otras empresas de comunicación, en EPS acompañamos en el crecimiento y desarrollo de las marcas de nuestros clientes. Pero además de, buscamos también un acabado final imprimiendo muchos de los documentos que trabajamos. Y de alguna manera ese trabajo de impresión en un área que tenemos aparte de lo que es la de comunicación y de diseño nos permite dar un servicio 360. Evidentemente hay competencia, pero a diferencia de otras empresas del sector, nuestro apartado de impresión nos diferencia de alguna manera y sí que ahí somos muy competitivos, muy competitivos. Bueno, podemos decir que el sector de la comunicación es un sector que está cambiando. Nuestro origen es offline y, sin embargo, nuestras miras tienen que ser online y de alguna manera tenemos que prever que esta comunicación, este cambio es constante y de alguna manera vamos a tener que estar preparados para ello. Aquí en Vitoria tenemos centros de diseño, la escuela de diseño, etc. Y cualquiera de ellos son muy complementarios. Pero sí que a veces falta como esa pequeña experiencia, ¿no? Aunque hay muchas empresas y hay gente, sale mucha gente, el conocimiento al final se coge trabajando en empresas como la nuestra o del sector. Es decir, al final sí se requiere una base del día a día que la dan las empresas del sector, está claro. Tenemos acuerdos de colaboración con centros de formación y todos los años vienen una o dos personas a hacer prácticas aquí. Entonces lo que buscamos es que la gente conozca un poquito cómo ha evolucionado este sector y para nosotros es importante que vengan in situ y vean el problema del día a día, de alguna manera que perciban las necesidades de la calle, cómo se solucionan, qué herramientas hay y bueno, a partir de ahí buscar la máxima satisfacción del cliente. A las pruebas me remito, EPS es una empresa compuesta por 17 personas, de las cuales 12 son mujeres. Todo lo que conlleva diseño, al final, requiere de unos programas, del conocimiento de unos programas, bien sea Photoshop, Illustrator, InDesign, etc., etc. Pero no podemos olvidarnos de toda la parte de vídeo, edición de vídeo, que sobre todo está yendo ya a una parte de comunicación más online. Y de alguna manera todo lo relacionado con la comunicación online, desde la generación de contenidos, edición de vídeo, etc., son factores muy a tener en cuenta. Esas herramientas solas no bastan, es decir, el idioma es importante, ¿vale? Y la experiencia también. Entonces, para mí son tres elementos muy a tener en cuenta, es decir, conocimiento de los programas, idioma y experiencia. Pero sobre todo tienen que tener hambre, es decir, una persona con hambre es un valor activo para una empresa. En el comienzo hubo una persona que estuvo haciendo unas prácticas y joder, si es que sabía más que nosotros, o por lo menos más que yo, sobre todo en la parte online. Yo la tomaba ya como una parte de la empresa y bueno, la verdad que fue un placer tenerla, pero sus miras eran otras, es decir, al final ella buscaba también una proyección a nivel internacional y bueno, era una persona despierta, inquieta, con hambre, como os decía antes, y bueno, cuando yo la veía ya que estaba en el equipo, pues es una persona que voló.